¿Sabías que? Este es el jersey prohibido de la selección mexicana. Pero, ¿por qué prohibida? Pues en los años 90 México estrenaba la camiseta. El diseño estaba a cargo de Toño García. Y la marca Garcís se encargaría de crearla. Pero hubo un problema. A los pocos días de su venta, los legisladores reclamaron que no podía comercializarse debido a que llevaba el escudo de la bandera nacional y lo tomaban como una violación a la ley, mientras que en otros países como Inglaterra o Estados Unidos usan el escudo hasta en los calzones. Vaya escándalo. Pues lo peor es que si te ven con ella te cobrarían una fuerte multa o con 36 horas de cárcel. Vaya ley exagerada.